un juegazo en su versión remasterizada. Vamos a ver Alan Wake en su versión remasterizada. Pero antes quiero dar gracias a toda la gente que nos apoya, que nos sigue, que se suscribe al canal, a la gente que ya está suscripta, después también a la gente que comparte nuestros videos, que le da like y que activa la campanita para que cuando subamos un nuevo video enseguida les avise. Esa es la gente que nos da una mano a crecer como canal y como comunidad. Y te invito a vos que todavía no te suscribiste que lo hagas. Es muy sencillo y no te va a costar más que un clic. Vas al botón de suscribirte, le das suscribirte, después activas la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y así ya estás apoyando al canal un montón. Nos estás dando terrible, pero terrible mano. La verdad, agradezco mucho a toda esa gente que ha dejado lindos mensajes en los comentarios, a los que siempre están ahí apoyando. Bueno, en este año que se viene vamos a ver si podemos traer mejor contenido de mejor calidad. Vamos a ver qué podemos hacer para este 2024. También desearles que pasen muy lindo en este año nuevo. Y bueno, un feliz comienzo para todos en este 2024. Este quizás sea el último video del año, del 2023. Quizás podamos hacer otro, pero por ahora no sé si lo vamos a hacer, porque no sé cómo vamos a andar de tiempo estos días para hacer nuevos videos. Así que bueno, por eso les quiero decir que pasen muy lindo este fin de año, que disfruten junto a sus seres queridos. Y bueno, el año que viene que sea mejor para todos en general. Que traiga muchas bendiciones. Bueno, este juego Alan Wake es de suspenso, tiene una historia muy buena y se trata sobre un escritor de novelas, el cual se va a una isla, vamos a decir, a pasar unas vacaciones para desestresarse. Esa es la temática del juego y después, bueno, se van a ir sucediendo diferentes cosas. Ya estamos medios avanzados en el juego. Quisimos subir la primera parte y no se pudo. Sinceramente no sé qué pasó. Esperemos que esta vez sí se pueda. Vamos a seguir desde donde quedamos. Y bueno, y van a ir viendo el juego en sí, qué tal está. Muchos ya lo conocerán. Ya deben de saber de qué se trata este juego, ya que no es un juego nuevo, pero la versión remaster es como que le da un toque de frescura, como que lo renovó totalmente en gráficos. Así que bueno, vamos arriba, vamos a ver un poco sobre el juego. Vamos a continuar la partida. Todos dirán, ¿por qué no empieza de vuelta? ¿Por qué no empezamos desde el principio? Bueno, la verdad me gustaría sí empezar desde el principio, pero ya llevo mucho avanzado en el juego y la verdad no quiero volver a pasar por todo lo que ya pasé, porque es un juego que la verdad bastante difícil. Así que lo que voy a hacer ahora es seguir la historia. Bueno, acá estamos con Alan Wake, este es el personaje. Este es el escritor, estamos con una linterna, estamos en un astillero, creo que es, si mal no veo. Y bueno, vamos a ir descubriendo misterios, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando durante el juego. Presten atención a todo lo que puede aparecer en el juego, porque todo está muy bueno y muy bien hecha la historia. Ir buscando qué es lo que tenemos que hacer. Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba.
Y vamos a ir ahí a ver tu historia. Esa es el arma, pero más que nada también la luz, así que bueno, tengamos cuidado. Sigamos intentando. Todo aquel equipo forestal tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. Vamos, intentemos buscar. Bajar todo y después subirnos a ver, creo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Acá se complica porque hay otro elevador de troncos. Thank you.
sacar esto. Bueno, vamos a seguir buscando. Muy bueno está el escenario, la verdad que está muy bueno. No se puede subir por acá. Se intentó. Thank you.
Bueno, creo que ya sé cómo es, así que bueno, vamos a subir por acá. Creo que tengo que saltar hacia los otros troncos que moví. Vamos a saltar. Bueno, le erré, pero vamos bien, vamos bien. Ya tengo idea de cómo es, así que bueno, va a ser más fácil esta vez. Vamos bien, así que a no desesperar. Ya más o menos tenemos todo bajo control, cómo es el asunto. Venimos bien, venimos bien. Llegamos al punto de control. Veamos bien qué es lo que hay, porque salir para tomar un poco de aire fresco. ¡Qué gran noche! Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie, hacedme caso. Salid y respirad hondo. El aire está en calma. Hielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con vosotros. Como sabéis, queridos oyentes, soy un ave nocturna. En las noches como esta, desearía no estar atado al estudio. En las noches así, un viejo como yo querría vagar en libertad. Pero aquí estoy. ¿Quién os haría compañía si no toda la noche? Parece que no soy el único que sigue despierto. Hola, querido oyente, ¿estás en el aire? Hola, Pat. Soy Maurice Corton. Hola, Maurice. ¿Qué nos cuentas? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. Oh, ¿no hace una noche increíble? Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. ¿Sería un conejo? Claro, a Toby le encantan los conejos. Sí, seguro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez pueda cogerlo. Tiene mi número en el collar. ¿Toby es un perro dócil? Ah, oh, Toby adora a la gente. Normalmente vuelve, pero estamos bastante lejos de casa y parece que se ha vuelto un poco loco. No es mal perro, pero en ocasiones es demasiado tontorrón. Bien, Maurice. Oímos tu mensaje. Espero que Toby vuelva pronto. Sí, gracias, Pat. Te deseo buenas noches. Ahora entendí, esas son huellas de perro y allá hay algo. La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Hola! ¡De los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas es el mejor sin discusión! ¡El monstruoso el segundo! ¡El famoso el tercero! No, no. Bueno, nos dieron.
Bueno, sigamos, 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 sigamos. Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. Bueno, ya sabemos que nos espera ahí afuera. Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie, hacedme caso. Salid y respirad hondo. El aire está en calma. Hielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con vosotros. Como sabéis, queridos oyentes, soy un ave nocturna. En las noches como esta, desearía no estar atado al estudio. Yo creo que primero iría por los que me van a atacar y después... La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Hola! ¡Hace los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas es el mejor sin discusión! ¡El monstruoso el segundo! ¡El famoso el tercero! Bueno, logramos zafar, me parece. Espero que sí. No. Bueno, gente, vamos a dejar por acá. Vamos a dejarlo en esta parte, en este suspenso. Y vamos a retomar en otro video. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de este pequeño gameplay sobre Alan Wake, que la verdad para mí está muy bueno. Miren los escenarios, qué lindos que están. La verdad que un espectáculo. Han mejorado muchísimo la calidad del juego. Vamos a intentar, a ver, una vez más. Vamos a intentar una vez más. Sí, me iba a quedar ahí, pero vamos a intentarlo una vez más. El tema es que cuando lleguemos ahí nos van a atacar. La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Hola! ¡Hace los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas es el mejor! Me van a atacar cuando lleguemos ahí, seguro. ¡El monstruoso el segundo! ¡El famoso el tercero!
no aparecer más, eso lo sabemos. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir. Que esta parte no me parece muy fácil. Creo que lo que hay que hacer ahí, si mal lo entendí, es ir e intentar prender el generador lo más rápido posible para que nos dé luz y nos ayude enseguida, porque no nos van a dar ni las balas, ni la energía, ni nada para salvarnos. Está complicado. Bueno, vamos a seguirlo una vez más, porque más o menos ya vimos que no vamos a poder matarlos a todos. O sea, por más que quieramos, no lo vamos a lograr, así que... La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Hola! ¡Hace los mejores perritos del estado! Pues como no vamos a poder, sinceramente, matarlos a todos, el segundo. Famoso, no vamos a tener entonces. Que... hacer andar en... Vamos a probar una vez más y sería la última. Lo logré. Para una próxima ya vamos a saber cómo tenemos que hacer. Shut up!
sinceramente no sé si voy por el camino correcto. Espero que sí. La idea es llegar a la gasolinera. Agarremos lo máximo que podamos de cosas. La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministros cerca. Bueno, agarramos todo lo más que pudimos. Quiero ver el graffiti. Comida contundente para aguantar el día. Gozamos con los majestuosos bosques. Bueno, venimos agarrando muy buenas cosas. Bueno, menos mal que dijimos de probar una vez más. Ciencia. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. En la noche se levanta. El episodio de hoy, un suicidio cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser realmente valiente para cambiar el guión. Venimos bien, venimos bien. Seguiremos un poquito más. Ha convocado una rueda de prensa. Está a punto de demorar.
¿Cambia una bujía del coche? No es tan fácil y seguro como podría pensarse. Puede ser peligroso y requiere paciencia. Fácil esta parte, la verdad que estaba re complicada. Bueno, gente, vamos a dejar ahora sí por acá. Bueno, me despido, y si el próximo video no lo podemos hacer antes de que termine el año, les quiero desear un muy feliz fin de año y un comienzo mucho mejor para el 2024. Gracias a todos por seguir el canal, y a los que no, los invito a suscribirse. No se olviden de suscribirse para ver más sobre Alan Wake y otros juegos que vamos a traer al canal. Gracias, nos vemos en el próximo video.